Esta semana conmemoramos en nuestro municipio el Día Mundial del Medio Ambiente. Hoy como mandatario florideño quiero que cada uno de ustedes desde sus hogares nos ayuden a cuidar y a proteger lo que para nosotros puede que no sea importante, pero para las nuevas generaciones sí lo es, y es el medio ambiente. Actividades tan sencillas como el reciclaje, el no botar la basura en las calles, el no botar residuos sólidos a las alcantarillas, permite que nuestra ciudad día a día persevere y proteja su medio ambiente. Nosotros como administración hemos hecho acciones importantes en temas de reciclaje, en temas de mantenimiento de parques, hemos hecho esfuerzos en mantener, como lo estamos haciendo en esta semana, alcantarillado con medio de la Bactor, donde estamos limpiando las alcantarillas de nuestro municipio. Pero es triste encontrarnos con una triste realidad, y es que en ellas se botan botellas, paquetes, plásticos, cuando no deberían estar ahí. Y esto es por falta de cultura ciudadana. Por eso es que en esta semana y por todo este año queremos que ustedes nos ayuden a cuidar el medio ambiente, a protegerlo y a saber que cada bolsa que botemos es un delito contra el futuro de nuestra ciudad. Por eso, día a día trabajemos para que todos unidos saquemos adelante nuestro municipio y protejamos el medio ambiente, que es la herramienta para las nuevas generaciones en el futuro. Recuerden siempre que Floria Blanca ahora puede más.